Rafael Correa dice, esto es un complot. Lo dijo en entrevista con Sonorama. Aseguró que Fernando Villavicencio fue asesinado por un complot que estaba en cuarto o quinto puesto y era más útil muerto que vivo. Sabían que íbamos a ganar en una sola vuelta. Es un complot, afirmó. Vamos a ver. Complot político. Sabían que íbamos a ganar en una sola vuelta, teníamos 44, 46% y estaban dispuestos a todo. Y vieron que Villavicencio, que estaba en cuarto o quinto puesto, le era más útil muerto que vivo. Y lo asesinaron en un complot, en una conspiración. ¿Un complot político de quién o de quién es expresidente Correa? De la derecha, habrá que especificar nombres, eso lo hará el FBI, pero por ejemplo, María Paula Romo y Carrillo pueden estar ahí involucrados, ¿no? Los candidatos que se benefician de este ambiente de terror, la extrema derecha ecuatoriana que está dispuesta a todo asesinarme a mí, asesinar a usted, con tal de evitar que volvamos al poder. Ahora, le quiero decir algo muy claro, y que me escuche Quito, me escuche la patria entera. Dígame. Esto no es casualidad, esto es un complot. Íbamos a ganar en una sola vuelta. Sabían que no iban a perjudicar con esto, ¿no? Esto fue preparado. No es posible que lleven a una persona de tan alto riesgo como Villavicencio, bajo la protección de la Policía Nacional, a una camioneta no blindada y sin choferes. El primer paso es que el chofer esté esperando, pero es una regla elemental. No existe lo contrario. Yo conozco de esto porque he tenido seguridad. Claro. Y lo llevan solito, lo meten en una trampa para que lo acribillen. Lo llevan a la muerte. El carro blindado ya estaba, ya había llegado, había ido a la puerta de atrás. El chofer dio declaraciones en unos medios colombianos y dijo, yo dije que estaba, que ya iba a dar la vuelta. Llegó 2 minutos después del atentado. ¿Por qué no esperaron el carro? Se ha perdido el celular de Villavicencio. El testigo, el sicario que agarraron, el celular Madrid, del sicario de llevarlo, no está, no exacto, aparece. No hay el celular del sicario. El sicario malherido, en lugar de llevarlo a la clínica mujer a 100 metros, le llevan hospital, a flagrancia. Lo lleva para que se muera y silenciarlo. Carrillo, nervioso, usted lo ve en la tarima, ese sí sale por la parte de atrás y blindado. Es claro que se trata, ecuatoriano, un complot. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene límite ni escrúpulos y querían impedir que ganáramos en una sola vuelta. En todo caso, complot o no complot, el tema es que Fernando Villavicencio está muerto. Y el tema es que se tiene que esclarecer ese hecho para que de una vez por todas el Ecuador sepa qué fue lo que ocurrió. ¿Quiénes están detrás de toda esta trama que hoy enlutó al movimiento Construye y a muchos periodistas de América Latina y del Ecuador? Pero más allá de aquello, es la inseguridad que hay en el país, de la que ni el presidente ni los ministros dan cuentas. Simple y llanamente van a los medios de comunicación a decir que es una cuestión política, que es esto, que es lo otro, pero no dan soluciones. Ojalá que pronto se esclarezca este crimen, porque el Ecuador no puede seguir así como está.